Andrea entra en la pequeña discoteca. Hay muy pocos espectadores. Las faldas cortas delatan los deseos sexuales, las risas, el humo del cigarrillo. Se convierten en un punto clave para delatar los deseos carnales. Entra nuestra protagonista como una diosa directamente hacia la barra. Se encienden las luces de colores. Entra con un aire triunfante. Lleva un vestido semi-transparente. La barra se convierte en un hombre capaz de satisfacer las fantasías sexuales. Hace malabares en ella. Andrea, nombre ficticio que usaremos para ocultar su verdadera identidad, es una trabajadora sexual y no lo niega. Lo acepta con cierta seriedad en su rostro. Lleva en esto alrededor de 2 años. Se sienta sobre la cama de esta pequeña habitación. Lleva un vestido muy corto que delata su figura. Usa unos zapatos de taco muy altos, desgastados ya. Tiene 3 hijos, de 11, 9 y 4 años. Entré en esto porque hace 2 años mi marido me obligó, me pegaba, me humillaba, hacía lo que quería conmigo. Esta es una forma de estar con todos y no estar con nadie. Me separé de él y dejé de trabajar por 2 meses. Hace 15 días empecé a trabajar otra vez, pero por mis hijos, por necesidad, mi hija se enfermó y nadie me podía ayudar. Hay razones muy fuertes que me obligan a seguir aquí, en esto, siendo lo que soy. Aquí se gana así. Por cada hombre se cobra durante el día $7 por el servicio sexual, $5.50 para una y los demás para el dueño. Y en la noche se cobra $10, 8 para una y 2 para el dueño. Eso es por el costo de la habitación. Según Pedro, dueño del burdel, este es un negocio rentable, creado por su familia hace ya 45 años, para todos aquellos que deseen encontrar placer, para satisfacer sus deseos y sin ir muy lejos. Al alcance del bolsillo, dice. Por ello, tienen que cumplir con permisos de funcionamiento que les otorga el municipio, los bomberos y el Ministerio de Salud. Nuestra protagonista habla de su vida y de lo que implica su trabajo con lágrimas en los ojos, arrepintiéndose una y otra vez de lo que hace. Espera que sus hijos no la juzguen algún día si llegasen a enterarse. Las prostitutas son mal vistas en nuestro medio y comúnmente se las denomina con despectivos, pero actualmente se las prefiere llamar trabajadoras sexuales para que no tengan una imagen tan degradada. Tocan a veces hombres groseros que te quieren faltar el respeto, te quieren pegar. Ha habido unos que te, como estás de espalda, te quieren como estrangular, así. ¿Qué te pasa de todo? ¿Ha sido objeto de algún tipo de agresión? Sí. ¿Cuántas veces? Como 3 veces. Sino que sí me he sabido defender también. Pues siempre la niña más grande es la que pregunta. Que por qué tanto, a veces 15 días, un mes de viaje. Y mami, ¿de dónde sale la plata? Elizabeth Molina es la presidenta de la Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador. Tiene 41 años, de los que 16 los ha dedicado a trabajar en las calles. Por eso, y como vocera de este gremio que reúne a más de 1.500 mujeres en Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos y Pichincha, plantea que las prostitutas también son ciudadanas y por ende tienen derechos. Otra historia muy cercana es la de Samantha. A sus 27 años, afirma que trabaja para mantener a sus hijos. Ha sido objeto de violencia y de malos tratos. Trabajó hasta los 7 meses de embarazo hace un par de años. Durante su gestación, fue objeto de una violación. En el trabajo hay hombres que son malcriados, borrachos que vienen, le quieren pegar a uno, no le quieren pagar, te insultan, te tratan mal. Está todo ahí. ¿Tú qué has hecho frente a esa situación? Yo me defiendo. Así, cuando estaba embarazada, me fui a trabajar y un cliente me quería ocupar sin preservativo y me tiró a la cama, me rompió el hilo. Me hizo así duro, pero igual no pasó nada porque yo le llamé a los saloneros y ellos lo sacaron. Cae la noche, es hora de irnos. Andrea y Samantha han entrado en una de las tantas habitaciones con sus clientes. Se despiden. Así como hoy, ese es uno de los tantos días rutinarios de nuestras protagonistas. Nos miran y se van.